Saben que se viene el evento mundial más importante en la lucha contra el cáncer, ¿no? Se llama Relevo por la Vida. Se realiza en Uruguay de la mano de la Fundación Pelufo Higgins. Este 2020 el evento se reinventa para adaptarse a las normas en relacionamiento social por la emergencia sanitaria. Por eso disfrutaremos de una edición especial realizada íntegramente en el hogar La Campana. ¿Cuándo? Sábado 12 de septiembre, desde las 17 horas. Vas a poder ver la transmisión online a través de www.relevoporlavida.ui, las redes sociales de la Fundación y por televisión a través de la tele, TNU y TV Ciudad. 2 horas con shows musicales, presencia de celebridades. Verán el trabajo de todos los equipos que forman parte de esta gran organización y evento que es Relevo por la Vida. En www.relevoporlavida.uy van a poder realizar donaciones que van a ser destinadas a la investigación en cáncer y al mantenimiento del hogar La Campana. Bien, habiendo pasado ya esta información, nos quedan los últimos minutitos para que puedan... Las redes ardieron con el tema de los sueldos y no es para menos. Lo que quieran, Selva. Muy rápidamente digo que no me importa el partido, no me importa, me parece que es una vergüenza y una cachetada del público que tengan estos sueldos los intendentes. Bien, Pepe. Sí, totalmente de acuerdo. 11 mil dólares, estábamos sacando la cuenta más o menos, es el salario contra 400, que es lo que puede ganar una maestra, más o menos aproximadamente. Dios. ¿Por acá? Sí, creo que en realidad todas las intendencias lógicamente tienen ingresos diferentes. Perdón, y cuando te dicen que es un laburo de 24 horas, digo, ¿acaso no lo es el del maestro, el del policía? Por supuesto que sí. El enfermero, el soldado. Por supuesto que sí, y creo sinceramente que 11 mil dólares es un sueldo excesivo para los gastos que aparte hay en determinados departamentos que son menores a los que de repente se tiene en la capital. Creo que habría que, como bien dice Juan Ramón, tocarle un poco... Hincarle el diente a ese tema, a ver cómo se regula el asunto. Si mi nombre es solución. Poner un salario base y después, acorde a la rentabilidad de ese departamento y a la gestión, ahí está, de ya lo resolvió Pablo Casa. Algún bien. Otro plus. Porque todos los departamentos son diferentes. En pero eso, me parece que supuesto, eso sería una buena idea. Pupo. Teléfono para el Congreso de Intendentes, que también puede hacer algo, así como hicieron con las muy patentes. Bien. También puede hacer algo con respecto de este tema y buscando alguna suerte de equidad, equiparación. Creo que acá no hay nadie libre de culpa. Hay una situación de dos intendentes con sueldos allá arriba. Digamos que el que menos culpa tiene es el propio intendente. Sí. Supongo no. que... O le podés reclamar que vaya y diga, no, señores, bájenme el sueldo. No, pero seamos honestos. Hay gente que lo ha pedido, ¿sí? Hay gente que lo ha pedido. O sea, ¿son los más o son los menos? Pero además... Hay que tener mucha nobleza para hacer eso. O hacer unos buenos cálculos políticos también, depende de lo que más les importe. Victoria, a no olvidarnos que cuando el presidente de la República planteó y me elevó el proyecto de ley para bajarse los sueldos todos los políticos, a los intendentes que quedaron afuera se les dijo que por voluntad propia se esperaba que algún gesto de sensibilidad. A mí me gustaría saber en ese informe en qué departamentos eso se cumplió y no se cumplió. Y quería hacer una aclaración respecto del departamento de Maldonado, que es el que encabeza, a no olvidarse también, que ese sueldo que hoy tiene Antillas se lo votó la Junta del Intendente del Frente Amplio, no se lo votó la Junta del Partido Nacional. Bueno, ese es un punto muy importante, porque es muy fácil deducir. Ah, claro, por lo general la mayoría de las juntas la integra el partido municipal, de gobierno municipal. Bueno, no necesariamente. No, pero lo hace más raro todavía. No era lo porque... que cobraba el Flaco de los Santos que... ponía parte de su sueldo para crear la universidad en Maldonado, cosa que fue verificada y se hizo, ¿no? Bien. Yo no he visto por voluntad propia que ningún político, salvo ahora el presidente de la República, se baje el sueldo, ¿no? Sinceramente, en todos estos años que he tenido, sería muy buena cosa, aprovechando las mayorías que tiene la Junta, decir, señores, vamos a bajarlo, no lo he visto todavía. El Congreso... presidente Mujica había donado para el plan Juntos también, ¿se acuerdan? No, está bien las donaciones, pero me parece que... No, pero una cosa es donar al partido, que no estamos evaluando, y eso sí, a la gente, al ciudadano, no importa cero, porque no vuelve al Estado, digamos. Pero el plan Juntos es donar, si querés, al Estado. A la sociedad. La universidad es donar al Estado. Claro, está bien. Igual, de todas maneras, me parece... Y creo que la conclusión la que tenemos todos acá, que son sueldos bastante excesivos. Yo apoyo la propuesta. Bien. Congreso Intendente, interesante. Bien, hasta acá llegamos. Y no se ven estar odiando a los intendentes. Bueno, señor. Yo no sé, yo leí los mensajes. Gracias por acompañarnos, era hasta mañana.